parecía que terminaba el mundo. Intenso temporal de lluvia, granizo y también relámpagos. La verdad que se vivieron unas horas tremendas. Parece de noche, pero en realidad esto ocurrió ayer en horas de la tarde en Mendoza capital. De repente el cielo se puso todo negro. Había hecho muchísimo calor, temperaturas que superaron los 35 grados en las últimas jornadas, lo que hizo que con el choque de un frente frío se desatara esta feroz tormenta. Mirá lo que son las calles, las avenidas. Todo, absolutamente todo inundado, árboles caídos. Decenas de barrios se quedaron sin luz. Las zonas más afectadas, como te decía, la capital de Mendoza, Godoy Cruz, Lucián de Cuyo. Y las autoridades dicen que por lo menos Defensa Civil tuvo que intervenir en 450 casos, en la mayoría por viviendas anegadas y árboles caídos y personas atrapadas. Y mira lo que es esta calle. Parece un río, ¿no? Parece un río que justamente cruza la mitad de esta ciudad. No, es básicamente una avenida. Una avenida bastante ancha. Claro, ahora lo podés ver en detalle cuando nos acercamos un poquito más, donde ves autos, donde ves árboles, donde ves en algunos casos parte de la vereda. Pero cuando lo veías desde lejos de esta imagen, parecía un río que atravesaba parte de una ciudad. Y en medio de esto hubo situaciones dramáticas, como el rescate de un nene en pleno temporal en Mendoza. Mira, realmente la situación era la que te mostraba Romina. Los autos flotaban, los patrulleros también quedaban en medio de esa situación, en medio de un lugar muy emblemático, ahí cerquita de lo que es el Parque San Martín, en Mendoza capital. Fíjate la imagen que logra captar con un celular, alguien que está a la distancia, y cómo el nene es rescatado por el patrullero. Había quedado con su familia dentro de ese vehículo que obviamente no podía avanzar, se había detenido, casi el vehículo estaba ahí a punto de flotar a la deriva, y entonces el patrullero va al rescate y ahí sale el nene. En medio de una situación tensa y dramática, alcanza a sacarlo y obviamente lo salva, a él y al resto de su familia. Y así las calles se transformaban en ríos muy peligrosos. Era difícil mantenerla vertical cuando, también por las características del lugar, esas calles en desnivel, llenas de agua, planteaban una correntada muy fuerte. Y fíjate cómo a las chicas les costaba muchísimo mantenerse en pie, a esa señora cruzar la calle sin caerse, que podía ser, por supuesto, sumamente peligroso. Primero, por el golpe que se podía pegar. Segundo, porque el agua la podía arrastrar. Y finalmente, con mucha dificultad, lograron hacerlo. Mirá esto con una perspectiva desde la altura muy interesante, para ver cómo los autos iban a la deriva, pero es lógico entender que con semejante cantidad de agua y además con el impulso que el agua traía, ahí lo ves clarito, hay como dos líneas de agua que bajan de diversas calles llenas, inundadas. Y fíjate, ahí directamente los autos sepultados. Esto es impactante. Casi no te dabas cuenta que había auto. Ahí en el plano más corto sí, porque apenas se ve el techo, alguna ventanilla de esos autos cubiertos por la enorme cantidad de agua que anegó las calles en gran parte de Mendoza capital.